Amigos de los animales, ¿qué? ¿Cómo lo creéis? ¿En paellita? ¿Con arroz? ¿Una sopita? Bueno, vamos a hacer el vídeo y luego ya veremos qué hacemos con él. No, no seáis malos, lo vamos a soltar, como en todos mis vídeos, ¿ok? Lo vamos a soltar, lo que pasa es que, al ser un cangrejo, no lo voy a soltar en el agua, lo voy a soltar por aquí y él solito se va a ir. Tengo aquí el mar, lo tengo aquí a 2 metros, así que, bien. ¿De qué se trata? Es un cangrejo moruno, también llamado cangrejo moro. El nombre científico es Erythia verrucosa. Es un crustáceo, es un malacostráceo y el orden al que pertenece es el de los decápodos. El orden de los decápodos dentro de los crustáceos engloba a la mayoría de crustáceos que se nos vienen a la mente cuando pensamos en ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, el buey de mar, el bogavante, la langosta, todo tipo de cangrejos. En fin, los crustáceos que se nos vienen a la mente a todos, ¿no? Vamos a ver a este en detalle. Bueno, se trata de un cangrejo bastante grande, amigos, ¿ok? Y tiene muy mal genio, así que cuidadito. Uno de los pasatiempos favoritos de los niños, y esto lo digo para todos aquellos que sois padres, es cuando van a la playa, pues cogerse la redecita. Y pues entretiene mucho a los chavales, pues eso, ¿no? Y con la redecita, las rocas, perseguir a los cangrejos y tal. La mayoría de los cangrejos, que son pequeñitos, como por ejemplo el cangrejo corredor, bueno, son completamente inofensivos por su pequeño tamaño. Y aún así dan buenos pellizcos. Este ya da auténticos pellizcos y puede hacer muchísimo daño, sobre todo si el ejemplar es grande. Así que cuidado, cuidado sobre todo con los niños. Bien, el Erythia verrucosa puede tener una longitud de caparazón de 8, 9, 10 centímetros, dependiendo también de cada ejemplar. Aquí lo que vamos a tener es un caparazón que es más ancho que largo, ¿ok? Y eso se ve perfectamente. Las pinzas, aunque vamos a ir ya usando un lenguaje un poquito más científico, ya sabemos que en crustáceos no vamos a usar, bueno, podemos usar el término pinzas, ¿no? Pero si queremos hablar de una forma un poquito técnica, las vamos a llamar quelípedos. Son asimétricas y ahí se está viendo perfectamente. Fijaos, ese quelípedo, esa pinza, es más grande, más fuerte, más robusta que esta, ¿ok? Es decir, hay una asimetría, aunque no tanto como, por ejemplo, los cangrejos violinistas del género Uca. El caparazón es muy fuerte, el caparazón es muy recio y luego van a aparecer en las patas una abundante, entre comillas, pilosidad, ¿ok? No es pelo, ¿ok? Obviamente, pero da esa sensación, ¿ok? Da la sensación de que como si en las patas el animal tuviese un poquito de pelo. La coloración general, pues ahí la estamos viendo, es un pardo bastante oscuro que puede tener ciertos matices rojizos o granates. ¿Ok? Y esto es un cangrejo moruno, amigos. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? Bueno, pues fondos rocosos, sobre todo, y puede aparecer desde las aguas superficiales hasta pues 5 metros de profundidad, 10 metros de profundidad, pero en general estos animales habitualmente van a estar en aguas superficiales. Incluso muchas veces ni siquiera estarán en el agua, sino que lo veremos correteando por las rocas. Repito, cuidadito con ellos, que el pellizco duele bastante. ¿De qué se alimentan? Bueno, se alimentan sobre todo de gasterópodos, de gusanos de mar, en fin, animales de cuerpo muy blandito y luego, por supuesto, son carroñeros, ¿ok? Eso ya es habitual a prácticamente todos los cangrejos. Los depredadores que tienen sobre todo son pulpos, ¿eh? El pulpo es uno de sus mayores enemigos. Bueno, amigos, pues vamos a soltarlo. Lo podemos soltar aquí mismo. Fijaos. Tiene el mar aquí mismo, pero en vez de irse al agua, pues ha decidido quedarse aquí.
Ahí, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Cuidado. Cuidado, porque puede hacer bastante pupa. Qué salado es. Bueno, amigos, una pasada, ¿eh? Los cangrejos. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad? Cuando de niños nos cogíamos la redecita y nos íbamos a las rocas a por ellos. Una de las reflexiones que uno se puede hacer es por qué han sido los insectos y los arácnidos, por ejemplo, los conquistadores de la Tierra, mientras que los crustáceos parece que es como que de alguna forma se han quedado en el mar, en agua dulce o en agua salada. ¿Y eso por qué? Nos podemos preguntar. Pues a grandes rasgos hay una serie de impedimentos que literalmente les impiden la conquista de la Tierra, como es, por ejemplo, que su exoesqueleto no tiene una cubierta cerosa, como sí que sucede, por ejemplo, con los insectos, que tienen una especie como de cierta cubierta cerosa, que les da una completa impermeabilidad. Estos animales no disponen de ese mecanismo. También otro de los problemas que tienen, y que tiene en principio difícil solución, es que las larvas de estos animales necesitan desarrollarse muchas veces en el agua. Y luego también que respiran por medio de branquias. Entonces, a pesar de que los crustáceos como grupo, es un grupo taxonómicamente hablando muy antiguo, no han conseguido conquistar el medio terrestre, como sí que han hecho sus parientes lejanos, los insectos o las arañas, por ejemplo. Bueno, amigos, espero que el vídeo os haya gustado, ¿eh? Estamos en verano, animales marinos al canal, y ya sabéis, podéis seguirme en Instagram, GonzaloKir1985, Kir con K, y os veo en el próximo, amigos. Un abrazo.